Ayer se cumplieron 4 años de la moción de censura que dio el Gobierno Municipal al Partido Socialista y al Partido Regionalista de Torralba. 4 años. Y, por tanto, creo que es momento de hacer un balance de cómo está la ciudad 4 años después y de valorar si esta fórmula PSOE-PRC ha representado algo positivo para la ciudad o si, por el contrario, ha defraudado cualquier expectativa. En el Grupo Popular lo tenemos claro. El inicio de un nuevo periodo de coalición PSOE-PRC ha significado la paralización de los grandes proyectos de Torrelavega 4 años después. Porque 4 años después nos encontramos con que no está firmado aún el convenio de soterramiento con su inversión cercana a los 100 millones de euros. No está firmado tampoco el convenio para realizar la estación intermodal de autobuses junto a la del ferrocarril, que supondría unos 20 millones de euros añadidos. No se ha movido ni un solo metro de tierra en lo que debería ser el parque empresarial de las excavadas. Hemos perdido el Centro Regional de Emprendedores en la Carmencita, perdiendo con ello una pequeña fortuna de subvenciones europeas, de la Unión Europea. Seguimos teniendo un desempleo superior a la media de Cantabria, pero se nos quitó el plan de empleo de 14 millones de euros anuales que había puesto el Partido Popular. No se ha iniciado ninguna obra para dar nuevos usos al mercado nacional de ganados ni a la lechera. Ni se ha iniciado la obra imprescindible del nuevo conservatorio de música, pese a que se ha pedido y aprobado en el Pleno Municipal y en el Pleno del Parlamento. El Palacio Municipal se nos cae a pedazos. Mientras este ayuntamiento de ineficaces le sobra dinero todos los años y lo dedica a amortizar deuda. Se lo da a los bancos. Este es el gobierno municipal que hace felices a los bancos e infelices a los vecinos. Este gobierno municipal ha enterrado en 4 años la tradición torrelaveguense de ferias comerciales que se había construido por todos los partidos políticos en los años 80. Este gobierno ha abandonado vergonzosamente la recuperación medioambiental del Besaya y del Saja Besaya. Se ha mentido con la construcción de la pasarela peatonal y ciclable sobre ambos ríos. Ahora nos anuncian que estará para 2019, cuando se comprometieron con nosotros a ejecutarla en 2016. No se ha realizado el plan previsto por la Universidad de Cantabria para el entorno de Torres del barrio Covadonga y para la cuenca o la confluencia de los dos ríos, Saja Besaya. Este gobierno asiste impasible a los niveles de polución ambiental en Barreda sin dar alternativas en 4 años ni se ha solucionado el problema. Este gobierno municipal lleva 4 años con 2 alcaldes gobernantes sin ser capaz de aprobar el Plan General de Urbanismo para frenar la despoblación de la ciudad y hacerla más competitiva con el eje de transporte y los servicios en Cantabria. Esta fórmula socialista-regionalista ha sido, pues, un fracaso rotundo y sin paliativos. No han sabido aprovechar las facilidades ni la generosidad que los demás grupos y especialmente el Partido Popular les hemos mostrado, haciendo de tripas corazón y pensando siempre en Torrelavega por encima de todo. Este gobierno ha sido incapaz de comprometer a Miguel Ángel Revilla a nada importante y transformador con Torrelavega. Ha permitido que nos vacilen con el MUPAC, que por cierto todavía no sabemos en qué zona de Santander irá, pero sí sabemos que ya van a disponer de 35 millones de euros. Este gobierno ha permitido que se nos quite el 95% de las partidas o que no se ejecuten aquellas que están destinadas a la reindustrialización de la comarca del Besaya. Todo porque el señor Revilla recorta el presupuesto, porque siempre que hace los ingresos y los gastos los prevé como mera propaganda. Por tanto, después de 4 años es evidente que la fórmula PSOE-PRC es mala para Torrelavega. Es paralizante, abúlica. Han sido 4 años de desencanto. 4 años después, aún no se ha puesto la primera piedra del edificio anexo de Sierra Llana, ni se cumplen los compromisos presupuestarios adquiridos con el principal partido de la oposición. 4 años después, sigue sin estar comarcalizado el Torrebús, que era la lógica natural de un servicio que Torrelavega tiene gracias al empecinamiento y al trabajo del Partido Popular que lo puso en marcha. Torrelavega está en manos ineficaces y sin ideas.
Es un equipo de gobierno que se limita a las rutinas y que no es capaz de impulsar un salto adelante que la ciudad necesita. Desgraciadamente, como ven, de nuestra parte el juicio tiene que ser muy negativo. Pero es que ha significado también el continuar con la actividad de la que son maestros, el dar el dinero que sacan de los bolsillos de los torrelavegueses vía impuestos a los bancos por su incapacidad para realizar inversiones, por falta de ideas, ineptitud e indolencia en la gestión de los fondos municipales. En estos 4 años se han dado 8,5 millones de euros a los bancos. En todo este tiempo, lo único positivo ha sido lo planteado por el gobierno del señor Mariano Rajoy para Torrelavega. Repasemos: la conexión ferroviaria con la meseta, el nudo de Serrapando de las autovías, la terminación de la autovía Solares Torrelavega que los socialistas habían paralizado, y todas las ayudas industriales que se han proporcionado desde el Ministerio de Economía y Hacienda, prácticamente todas las que se pidieron. El 95% de los fondos solicitados se han concedido, de 13.800.000 de los 14 millones de euros solicitados. O bien el nuevo juzgado para Torrelavega que nos ha dado el Ministerio de Justicia. Por cierto, pese al voto en contra de socialistas y regionalistas en el Pleno Municipal de Torrelavega. Eso es apoyar a una ciudad, eso es apoyar a una comarca. Pero el Gobierno Municipal no está a la altura ni al ritmo que Torrelavega necesita. Y en cuanto a la actitud del Gobierno de Revilla, es absolutamente pasota e impresentable. Este señor se va a jubilar después de 40 años en la vida política sin dejar en Torrelavega ni una sola realización por la que se le pueda recordar como gobernante. En 40 años, hasta el concejal con menos interés deja algo para ser recordado por los ciudadanos. Y por último, ha significado el sumir a Torrelavega en el desencanto, donde la renta per cápita de la segunda ciudad de Cantabria, la segunda ciudad de Cantabria, y con ello la riqueza de cada torrelaveguense, ha pasado a situarse en el número 28 de Cantabria. Así no es de extrañar que los ciudadanos que han aprobado la oposición a barrendero municipal manifiesten públicamente que con el futuro que le espera a Torrelavega en el trabajo, ser barrenderos es mejor que si les hubiera tocado la lotería. ¿Y qué nos depara este final de legislatura? Por nuestra parte, la postura es clara. Hemos pasado a la oposición total ante semejante diluvio de mal gobierno y el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos y firmados con nuestro grupo. Porque se han firmado por el señor alcalde y el teniente de alcalde y no se han cumplido. Por tanto, si quieren algo de nosotros, ya pueden ir firmando el convenio del soterramiento con Fomento y el Gobierno de Cantabria y firmando el convenio de la estación intermodal de autobuses con el Gobierno de Cantabria. Como los ciudadanos, nosotros también estamos hartísimos de una tropa que deja pasar el tiempo sin resolver los problemas e iniciar los grandes proyectos. Hemos tenido más paciencia, o por lo menos la misma que el Santo Job. Ahora o se mueven o van a tener a una ciudadanía torrelaveguense liderada por el Partido Popular en camino hacia una alternativa totalmente distinta que nos permita abrir en 2019 una etapa muchísimo mejor. Que nuestra renta por habitante haya caído a posiciones mediocres dentro de la comunidad es algo que no podemos aceptar y que yo no me voy a resignar. Nosotros tenemos programa, tenemos experiencia y sabemos lo que hay que hacer. Este gobierno municipal es uno de los peores de la historia de la ciudad porque lo ha tenido todo a su favor y no ha sabido aprovecharlo. Es un marasmo de gestión y un sometimiento puntual a lo más radical de Torrelavega. Esos que quieren adornar la entrada de la ciudad con un aparcamiento de hormigón en altura para poner allí los coches, en vez del Centro Regional de Emprendedores. Es para llorar. Pero recordemos que el señor alcalde lo es y tiene el bastón del mando gracias a esos desatinos radicales. La izquierda ha fracasado. Hay que preparar un gran cambio para 2019 con todo el que se quiera sumar a nuestro programa, que está abierto a todos y que quiere contar con todos.